más. Miren nomás, miren nomás qué bien rodeado estoy. Impresionante. Somos muchas y muy buenas, además. Porque eso es lo más importante. No ser muchos, sino muy buenos. ¿No? Bueno, ya se me ha fastidiado toda la intro que yo tenía preparada. Pero... No, no. Esto siempre es improvisado. Siempre yo preparo algún detalle, alguna cosa, ¿no? Yo quería leer una cosita. De una canción que me gusta lo que dice, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Creo que esta estrofa resume de una canción de Violeta Parra, que la gran Mercedes Sosa, que en paz descanse, inmortalizó de forma tan bonita, resume maravillosamente lo que pretendemos y sentimos... Ah, aquí tengo una cámara ahí. Tengo que mirar la cámara. Lo que pretendemos y sentimos con este programa. Que el canto de ustedes y el nuestro sea la misma cosa, ¿no? Buenas noches, bienvenidos. Tercer programa de escenario alternativo. Estoy abrumado. ¡Un aplauso! Por tanta belleza. Ni en mis sueños más increíbles hubiera pensado un día estar tan bien rodeado, ¿no? Es decir, que estoy casado, felizmente casado, con una mujer hermosa, pero... Claro, sí. Si estuviéramos en Arabia o fueras islamistas, ¿no? Algo así. Bueno, aquí les presento, señores, a Estoy Confundida, a Ovejas y a The BA Sisters. Vamos a ir desgranando poquito a poco, un poco de ellas. Voy a empezar con Ovejas, porque son las primeras en salir a tocar. Entonces, tenemos a María Florencia, a Elixa y a Sofía. ¿Correcto? Que son estas tres chicas que tengan ahí juntas. Que, a mí me sorprende que sois una formación relativamente joven, como formación, porque se formó a principios de 2006 y en todo ese tiempo habéis hecho un montón de cosas. Sí, sí. En tan solo tres años, ¿no? Sí, tenemos una velocidad abrumadora. recorrimos un montón de camino, tocamos mucho y la verdad es que la prioridad siempre es el hacer cosas, porque la verdad que nos encanta hacer esto. Ensayamos mucho también. Le damos... Claro. Tranquila, estás en tu casa. Está bien, no pasa nada. Ensayamos mucho tiempo. Como que claro. Ovejas demanda que los integrantes estén mucho tiempo ensayando, acércate tocando, el micro. O de viaje... Porque básicamente nos gusta hacer esto, como creo que a un montón de gente les gusta hacer lo que hace, entonces ponemos todo el tiempo y todo el amor y vamos para adelante. Entonces salen cosas, o sea, automáticamente es un hacer, bueno, y ahora y vamos a tocar, y ahora y ya tenemos tantos temas, vamos a grabar, y ahora seguimos tocando, y ahora y capaz no tocamos en Capital, y no vamos. Sabemos si hay todas las camas que vamos a tener para dormir, porque viajamos un montón, probamos sonido, comemos pizza. ¿Entendés? Como que tocas, bolicheas, llegaste y ¡pum! ¡Qué bueno que estaban las camas! Pero esto es algo que realmente me parece muy importante, porque es lo que le da pozo a una banda, ¿no? O sea, si una banda empieza y por medio del marketing y por medio de que da el pego con una canción, de repente hace así ¡boom! Y sale, esa banda no tiene un pozo y va dando bandazos. Valga la redundancia, ¿no? Sí, es que... Cuando en este caso habéis trabajado vosotras desde el principio, poco a poco, saliendo a la carretera, hoy en un auto del amigo tal, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que a nosotros capaz no, lo que más nos interesa es vivir lo que es estar tocando o estar en contacto con la música. Entonces, estamos con eso. O sea, si pasan cosas, vamos por más, vamos para arriba porque está buenísimo, porque nos divierte. Simplemente es eso. Entonces, creo que también la energía que le ponemos es tan positiva que las cosas salen y van saliendo y nos divertimos.
esta chica tan hermosa y que habla tan bien, es María Florencia, que es la cantante, Elixa es la baterista, Sofía es la bajista, y yo les invito a que vayan a prepararse mientras voy charlando un poquito. Vamos. Y así hacemos un tema y demostramos toda esa alma que tenéis, ¿vale? Que cambio. Un poco más de comodidad, ¿no? Ajá, ahora sí. Que son formaciones con algún denominador común, al margen del sexo o del género, como ustedes quieran llamarlo, pero con otros... El sexo a veces, ¿no? Es posible. Pero que con el denominador común, digamos, del punk, yo he visto en vuestras gacetillas, he visto influencias similes en los tres grupos, Misfits, Ramones, cosas por el estilo. Pero luego veo otras como New Order, y no sale Sugar Cubes, pero por ejemplo es otra banda que a mí me recordáis vosotros, en el caso de VA Sisters, ¿no? Que era la banda de donde cantaba Björk antes de salir ella en solitario, ¿no? Me gusta mucho esa cosa, ¿no? De como, digamos, un mismo origen, pero un diferente camino, ¿no? Una diferente visión de una misma experiencia. A lo mejor, no sé qué pensáis, a lo mejor ya lo he dicho yo. Ya no, es que uno se va influyendo por un montón de música a lo largo de su vida. Después tenés la suerte o no de cruzarte con cierta gente que pegás, por más que vengas, algunas bandas que compartís y otras influencias diferentes, te pones a tocar y de repente se da algo que está bueno y decís, bueno, esta es la banda. Y ahí le pegás a esa. Y por ahí a una le gustaba más Ramones, a otra Pixies, a otra... Pero se formó algo que estaba bueno. Claro, es como que, perdón. Sí, no, por Dios. Que no, que gracias a todo que eso... Que habléis vosotras, ¿eh? Gracias a todo eso, se puede llegar a un destino que es la marca registrada de cada una. Claro. ¿No? Que es como poner una licuadora... Como no un solo, cóctel. Pero no solo influencia musical, sino también, o sea, el cine... momentos sí, que la te literatura pasan, todo lo que te puede generar y que te la sensación se te haga creativa y que se haga canción, todo sirve. Aparte pasa? Está buenísimo ir a la sala, ponerle, nosotras componemos las tres, y ir a la sala y que ella lleve un tema y que yo lo toque recopada, que como si fuese mío, no es claro. Que vos viste decís, ah, oh, bueno, quiero tocar mi tema, no, es que disfrutás todo lo que haces entre todas. Recopante. Bueno, re. Me encanta además cuando dan conversación, esto es una maravilla, porque si no tengo que hablar yo siempre. Y tengo que hacer muchas preguntas que no quiero hacer muchas preguntas. Prefiero que salga de vosotros. Le damos paso. ¿Están preparadas, chicas? Vamos, chicas. Un placer. Me encanta el título de esta canción, me parece muy poético. Pequeña Soledad.